como siempre, vamos a ofrecerles un regalo de tres series de un método de inglés con 17 tomos cada serie. ¿A quién? Se lo vamos a dar a las tres primeras personas que manden un correo respondiendo correctamente a la pregunta bíblica que les voy a hacer. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra esta frase? Bendito sea el Señor, Dios del universo, que ha visitado a su pueblo, ha visitado y redimido a su pueblo. Si tú sabes la respuesta, pues mandas un correo a pg@jn19televisión.com y podrás recoger 17 tomos como este de un método de inglés interactivo muy bueno. Bien, ahora ya comenzamos con nuestra primera entrevista de hoy, que va a ser sobre una serie de televisión de los santos peruanos. Merece la pena hablar de los santos, y más cuando se trata de santos tan cercanos que vivieron también en este lugar. Para eso vamos a conversar con Rubén Encián Rodríguez, director creativo de Azul Corporación. Bienvenido, Rubén, muchas gracias. Bueno, padre, gracias por la invitación nuevamente, la segunda vez que estoy aquí con usted, y para mí es todo un honor y un gusto y una bendición compartir estos momentos. Bueno, pues muy bien. Aquí, ¿Encián es nombre propio o es apellido? Es mi apellido, es Encián. Encián. Encián, sí. Encián Rodríguez. Por Rodríguez somos parientes, así que a ver si repartimos esa herencia que tienes por ahí escondida. Bueno, fuera. Yo creo que sí, tienes una buena, por pronto tienes una buena herencia espiritual. El tratar la vida de los santos es una riqueza que vamos a compartirla todos los herederos. Eso sí, mucha providencia de Dios hemos tenido para este proyecto desde que se inició, ¿no? ¿Cuándo se inició? Se inició hace 5 años, ya en el 2012. O sea, ahí te vino la chispa, la idea. No, yo estaba realizando las tradiciones de Ricardo Palma, y es bien curioso porque estaba adaptando Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Que habla del abogadillo que vende su alma al diablo por el amor de una muchacha. Sí. Y en ese entonces nos abrió las puertas del convento de San Agustín en Girón, Ica, el padre Flores. Y entré, y bueno, recordé mi infancia, porque yo estudié en el colegio externado de Santo Toribio de Mogrovejo, que está en el RIMAC. Entonces fue como un llamado nuevamente, ¿no? De poder involucrarme nuevamente con Dios, porque estaba un poco alejado. Fuera, alejado, ¿no? Tenemos nuestros capítulos que a veces no nos damos cuenta de ello. Y bueno, cambié completamente el proyecto de hacer las tradiciones de Palma. La seguí haciendo, pero de los santos peruanos, en una primera temporada de un formato lúdico para niños, ¿no? Que fue Los Mosquitos de Santa Rosa, Los Ratones de Efraín Martín y Las Querellas de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? De ese gran santazo español, padre, que fue Toribio, ¿no? Sí, fue un gigante porque recorrió cantidad de terrenos con muchas dificultades, a caballo, a pie, andando, y bueno, tú sabes más que yo que has hecho ya la historia de él, pero sí, merece la pena recordarlo. Sí. Y hasta aprendió el quechua, la aymara, y escribió catecismo. Un viajero incansable, ¿no? Incansable, sí. Y por esa bendición de querer él evangelizar, bautizar, confirmar a los más alejados, a los más olvidados, ¿no? Realmente un gran misionero, ¿no? Santo Toribio. Fíjate que él era un laico, con 42 años, un abogado, y lo nombran arzobispo. Y muy querido en España. Yo tuve esta oportunidad en enero, estuve justo en Mallorca, en su tierra. Y pues tuve acceso de conversar con las madres del convento, que hay un convento de clausura de madres dominicas ahí en Mayorga, donde su hermana fue una monja de vida contemplativa y está enterrada. Pude ver sus reliquias que también han llegado allá, y pues tienen un amor muy grande hacia él, ¿no? Hacia el santo. Se lo merece. Por supuesto. Bueno, entonces, tu idea nace cuando estás haciendo las crónicas de Ricardo Palma. Ya, y en este trabajo que has hecho, bueno, ha sido ya televisado por el Canal 4, me parece, ¿no? Sí, en un primer momento fue adquirido, y tengo que agradecerlo, a EWTN, el canal, ¿no? Que es el que nos ayuda a realizar esto, porque detrás de esto hay un financiamiento, ¿no? Sin ello no se podría hacer, ¿no?
y salió en 27 países, en toda Latinoamérica, en España, ¿no? Inclusive lo han doblado al inglés también. Y luego, este año, por la gracia de Dios, se estrenó en Semana Santa. Juntaron los cuatro capítulos el Viernes Santo y salió por América Televisión, ¿no? Y hemos tenido una gran acogida de todo el pueblo que nos ha escrito en el Facebook, ¿no? Queriéndola ver nuevamente. Inclusive ahora en agosto, el 29 y 30 de agosto, lo vuelven a repetir los capítulos de Santa Rosa por su mes, por sus 400 años, en EWTN nuevamente. Muy bien. Y el hacerlo esto, como con cuánta gente has contado, aparte de tú que eres el jefe y el creador. En un primer momento, en hacer las tradiciones de Palma, estos formatos pequeños, fuimos 30 personas. El canal, al ver que gustó el producto y que les cumplimos y quedamos muy bien, este enero de este año hemos grabado 10 capítulos de una hora cada uno, extendiéndonos en el proceso de canonización de Santa Rosa y en el proceso de canonización de San Martín. Y llegamos a duplicar las personas, entre actores y gente de producción, llegamos a ser 60 personas que grabamos en 26 días, en lugares únicos, ¿no? Aquí en Lima, como la Catedral de Lima, la Casa Terciaria Franciscana, y tuvimos un acceso increíble al convento de clausura de Santa Clara en Barrios Altos, ¿no? Donde el tiempo se ha quedado detenido en esos claustros que nos sirvieron mucho para poder recrear todas las locaciones de los santos, ¿no? Aquí ves también irías, supongo. Aquí ves, que irías también. Sí, aquí ves, hicimos un tema más documentativo, ¿no? Hicimos un tema más documentativo porque a veces la logística, padre, no nos llega a alcanzar, uno quisiera ir a tantos lugares, ¿no? Pero tenemos que en esos 26 días es muy apretado el proceso de rodaje, ¿no? Y más porque fueron 10 capítulos de una hora, pero gracias a Dios ya están terminados los capítulos, estamos afinando los detalles y saldrá en EWTN a fin de año y en Canal 4 el 2018. Muy bien. ¿Tú qué documentos manejas para todo esto? Porque es muy importante el encontrar buenos documentos, me refiero. Sí, padre, cuando yo comienzo a realizar las tradiciones de Palma, de los mosquitos, me hacen saber que Santa Rosa vivió sus tres últimos años de vida en el monasterio de Santa Rosa de Santa María, que queda en Girón Miroquesada con Cusco, justo al frente de la Renier, en pleno mercado central. Entonces, yo no sabía eso, yo solamente... ¿Allí vivió? Ella vivió sus últimos tres años de vida ahí, todo el mundo sabe que vivió. 1614, ella llega a vivir ahí con el contador real don Gonzalo de la Maza y su esposa doña María de Usate, que eran los contadores del virrey, don Gonzalo. Entonces ella llega a vivir tres años ahí y muere ahí. De ahí sale de ahí va hacia la casa del Dios Padre en el 24 de agosto de 1617 y ella deja muchos escritos, muchas cartas, que las madres lo tienen y que yo he tenido acceso a esas cartas, y también ahí se encontraba el primer proceso de beatificación de ella, del siglo XVII. Entonces yo corriendo me fui a buscar y a tocar la puerta, pero yo me di con la primera sorpresa que al ser un convento de vida contemplativa solo me atendían por el torno. Tuvieron que pasar 6 meses para poder tener una audiencia con la priora Elena, y después de 6 meses que hablé con ella, me autorizaron que venga después de un mes a hablar con la experta de Santa Rosa, que es la madre Sor Rosario del Buen Pastor, con la que ella tuve conversaciones y me ayudó mucho en el tema de la guionización y me ayudó mucho a mostrarme este proceso de beatificación donde hemos tomado todo para el guión, ¿no? O sea, nos basamos de fuentes originarias del siglo XVII. A mí me hacen una pregunta, y yo también la he hecho, no sé responder y no me han sabido responder. ¿Por qué no se celebra Santa Rosa el día 24, que es el día cuando murió, y se celebra ahora el día 30? Es que el día 24 es el día de San Bartolomé. Entonces parece que la iglesia, al ver que habían dos santos y San Bartolomé era más antiguo, la pasaron a Santa Rosita el 30 de agosto. No, la pasaron a nivel universal al 23. Si tú coges los misales de fuera de Perú, es el 23, la fecha más cercana. Sí. Pero aquí nadie me ha podido responder por qué el día 30. ¿Tú sabes? No. Bueno, yo tengo entendido es por ello, porque tiene la coincidencia en San Bartolomé. Si no, en Argentina, en España, lo celebran el 23. Ya, pero la norma es que si no es ese día, es la más cercana. Y así se ha procedido a nivel universal desde el Vaticano. El día 23 es Santa Rosa de Lima en todo el mundo, menos aquí. Aquí es el 30 de agosto. Pero
A ver si investigas. A ver, ¿por qué? Buena pregunta. No, es que yo he preguntado a muchos sacerdotes. Nadie sabe por qué. Alguna razón tiene que haber. Sí. Porque ¿por qué a nivel universal es el 23, que es lo lógico, lo más cercano, y no el día 30? Sí. Bien, todo esto que tú estás estudiando y estás exponiendo, que para mí es maravilloso, es un apostolado, y hay que dar a conocer lo bueno. Y en este caso, lo más bueno son los santos. ¿A ti personalmente esto te ayuda a vivir la fe católica? Por supuesto, padre. Como yo le dije, yo había tenido mis capítulos alejados de la iglesia, de Dios, y nuevamente me he vuelto yo a encontrar ya con ello y ya tengo como una misión, ¿no? Yo he dejado mis trabajos por poder realizar esto a tiempo completo. Inclusive somos bendecidos porque con mi esposa, las madres del convento de Santa Rosa de Santa María nos han adoptado, son madrinas de mis hijos, voy a misa todos los domingos a las 7, soy muy cercano a ellas, las llevo al doctor, las llevo a votar cuando son las elecciones, me invitan a momentos importantes. Supongamos, la semana pasada murió Sor Josefina, una madre que tenía más de 70 años de vida religiosa, y estuve la primera vez en un entierro dentro del convento, abrieron la cripta. Para mí fue una experiencia grandiosa, y mucho más es el tema de saber que yo tengo a mis madres junto conmigo, y su oración es tan importante, porque sin la oración esto no hubiera sido posible, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo, porque el canal obviamente nos financia, pero no nos financia en la totalidad. Entonces ahí es donde entra la providencia. Supongamos, tengo un hermano laico, Guillermo Montezuma, la doctora Roxana Ames, que quiero agradecer un montón, nos apoyaron con la comida para 60 personas durante todos esos días, ¿no? Porque realmente es un costo bien grande, ¿no? El tema de transportar a las personas. Supongamos, cuando hemos grabado en el Monasterio del Prado, que es en Barrios Altos, por 5 esquinas, era peligroso. Entonces nosotros no le podríamos decir a la gente, oye, nos encontramos en la ocasión a esa hora. Teníamos que ir con una movilidad especial, con seguridad, para poder tenerlas, grabar tranquilamente, ¿no? Porque ya sabemos cómo es Lima, ¿no? De insegura. Veo que tienes ahí un escapulario, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Desde cuándo es ese? Cuando entro al convento de Santa Clara, en enero de este año, está la venerable Úrsula de Jesús, que si Dios quiere estaremos grabando su vida en enero del próximo año. Y la venerable de Jesús, que tengo conocimiento por las madres del convento de Santa Clara, fue la que inició toda la vocación a la Virgen del Carmen, ¿no? Y bueno, ellas me la pusieron, me lo bendijo también el padre Miguel Ángel, y a partir de ahí pues ando con ella, ¿no? Y con mi rosario también, que es una reliquia que tocó el cráneo de Santa Rosa. Fue un regalo de las madres cuando me casé por religioso, porque yo estaba en falta, no estaba casado religiosamente. Entonces, mi vida ha cambiado mucho, padre, realizando esta serie. He tenido muchas satisfacciones porque la gente desconocía muchas cosas de los santos, de Santa Rosa, hablaban cosas sin fundamento, que porque ella se flagelaba, que era una exageración sus martirios. Y todo esto lo vamos a dar a conocer en esta nueva serie, que está fundamentado el porqué. Los milagros actuales de San Martín, el prior del convento, el fray Richa, y el director del museo, el padre Luis Enrique, dicen que Martín hasta el día de hoy se aparece. Hay gente que va a agradecerle. Padre, ¿dónde está el fraile negrito, canoso, que me ha ayudado, que me ha hecho un milagro, que ha salvado a mi hijo de un cáncer? Van a buscarlo, y no solo del Perú, de todo el mundo. Entonces es increíble que estas figuras tan son actuales, ¿no? Y de ser una época tan antigua como fue el siglo XVI y XVII. Sí, tan cercanos a nosotros. Bueno, pues yo te felicito. No sé si querrás dar algún mensaje a nuestra gente. Yo agradezco a JN19 por este espacio que nos brindan, nos apoyan en esta difusión. Yo le pido a todos los hermanos y a todas las personas que visiten la página de Facebook de Serie de Santos Peruanos, nos pueden ubicar ahí o en internet, Serie de Santos Peruanos, y darle un like, compartir nuestros videos, y cualquier inquietud o apoyo que nos quieran brindar, pues gustoso de recibirlos para la gente vía de los santos, porque hay muchos santos y beatos y venerables en Perú que faltan difundirlos y poder evangelizar pues con las cualidades que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Gracias por lo que aprendes y lo que transmites a los demás. Muchas gracias. No, a usted. Una padre. Pausa y venimos enseguida ya con Lilian Beteta Martel, cantante católica y esposa de un gran cantante que ya falleció, Martín Portugal. Volvemos enseguida.